lo traigan en beneficio a los Potosí, ¿no? Si tuviera la información se las proporcionaba, pero son cuestiones de seguridad. Dígame usted. Secretario, sobre Fausto Zapata Loredo, ¿sigue en el cargo como representante del gobierno en San Luis Potosí? No, por ahí tengo la renuncia del licenciado Fausto Zapata. ¿Con qué motivos los presentó personalmente? Sí, situaciones personales. ¿A partir de cuándo? A partir de esta semana. ¿Quién quedará en su lugar? ¿Ya habrá algún perfil que se... Hay por allí una persona que se va, más o menos hay dos, tres perfiles, pero en cuanto lo tenga se los proporciono. Igual lo tengo ya mañana. ¿El gobernador ya aceptó esta renuncia? ¿La oficina en tanto ahorita tiene algún Está un encargado, incluso él anda hoy en México, entonces por allá está, entre otras cosas, bien. ¿Tendrá el nombre del encargado de despacho? No lo tengo. Se los proporciono mañana. Ya ven que de repente cambian, se puede cambiar de pensar o de parecer, entonces para no cometer algún error en cuanto al nombre, se los proporciono mañana, si es que nos vemos. Oiga, secretario, en otro sentido, respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra San Luis Potosí, en cuestión de los migrantes, ¿por ahí ya se habrá tomado algunas medidas? Mira, en cuestión de los migrantes, las recomendaciones, de repente nos alarmamos con alguna nota, con alguna cosa, y no bajamos una información correcta. Por eso yo todo el tiempo soy muy cuidadoso en la forma en la que comentamos, en las que les digo una cosa que no está. Hay una recomendación, hay una opinión en relación con todo esto, y indudablemente que sí. El gobierno del doctor Tarancio es muy respetuoso en el sentido que lo que se haya pedido o ordenado se acata. ¿Qué fue lo que se pidió? Te digo, lo que pasa es que no es en sí una recomendación, es una opinión que se hace incluso a nivel nacional. Entonces, no es realmente de esa manera. Pero lo que se haya solicitado lo hacemos con todos. Y ya se está acatando. ¿Está firme el titular de la institución? Están firmes todos, hasta tanto no tengan una renuncia, o lo hayan manifestado públicamente o por escrito, hasta entonces vamos a dar por hecho cualquier acción que se tome, ¿no? Por lo pronto hay que ser respetuosos con las posiciones. Gracias.